chicos, chicas de Una de Dos, estamos con la gran triunfadora de este Palomazo 2019, la grandísima Grecia Morán. Ella se llevó el primer lugar y a pulso y con todo. De verdad estamos muy contentos y estamos congratulados con la felicidad contigo, con todo tu equipo, con toda tu banda, porque allá arriba de verdad esa chica se transformó, hizo que la piel se nos erizara a todos y de verdad a pulso se ganó el primer lugar. ¿Cómo te sientes, Grecia? Me siento muy feliz, muy feliz. Muchas gracias. ¿Qué onda? Yo te vi súper emocionada con la interpretación de tu rola, de la violencia. A todos nos hiciste que la piel se nos erizara y te vimos al punto del colapso. ¿Qué onda, ve? ¿De qué? Platícanos de qué habla esa canción a todo tu público. Pues justamente trata de eso, de la violencia. Trata más que nada, pues, de una pareja que, pues, pasa por momentos muy oscuros y, pues, llega a un punto donde, pues, ya los insultos y toda la violencia genera que la chava, pues, fallezca. Entonces, esto es más que nada para hacer conciencia a las personas que, pues, la violencia no es algo bueno. Entonces, busquen ayuda, de verdad no están solos, hay mucha gente que puede ayudar. Grecia, háblanos, por favor, de esta propuesta que en serio a mí me dejó con la boca abierta, porque no cualquiera se atreve a hacer esto por los demás. Vivimos en el mundo que el que no avanza, o si no le pones el pie, o si no le pones piedritas, no eres una chingonería de persona. Sin embargo, aquí se trata de ayudarnos, y esta propuesta que trae Grecia Morán con su equipo, de verdad, escúchenla. Pues esta propuesta más que nada la tratamos de llamar música para la salud mental. Es basada en información sobre enfermedades psicológicas y sobre la violencia, en el cual ustedes, a cualquiera de las tocadas que yo voy a tener, estén atentos a las redes sociales para que puedan obtener su tríptico, y en el tríptico, llevándolo con estas personas, hay psicólogos que ya se unieron a esta propuesta, y ellos les van a estar dando del 50 al 60% de descuento en las citas, llevando el material. Entonces, vayan, busquen esta propuesta, si de verdad necesitan ayuda, o en un otro caso, más bien sienten que hay otra persona que la necesite, pueden donarse. Chicos, de verdad, la salud mental es algo primordial para poder subsistir en esta vida. No necesariamente tiene que estar loco una persona que vaya al psicólogo, que vaya al psiquiatra. Es prevención también, es poder rescatar a alguien de las garras, de la depresión, de la ansiedad, de todas esas enfermedades mentales que son de verdad neta en este mundo, neta, en este siglo que vivimos. Entonces, esta propuesta es súper padre. Yo de verdad estoy asombrada con todo lo que estás logrando, Grecia, y no es para menos el talento que tienes, el punch, el impulso, y algo muy importante que es tu familia, tu pareja, que están contigo hombro con hombro, ¿no, Grecia? Ahora bien, ¿qué viene para Grecia después de este gran triunfo? Después de celebrar y de creértela y de aterrizar, porque estás con toda la adrenalina, de verdad que si la pudieran sentir como yo, el corazón está a 1000 por hora y no es para menos. ¿Qué viene para ti después de esto, Grecia? Pues nos vemos el 18 de agosto a las 2:30 de la tarde en el Picnic Festival aquí en Casablanca. Estamos haciendo propuestas para fiestas de octubre. Espero que puedan acompañarnos, estén pendientes en todas las redes sociales para que puedan buscar este material y seguir escuchando mis canciones y todo, porque las canciones fueron hechas para ayudar a la gente y fueron hechas pues prácticamente para ustedes. De verdad, muchas gracias. Redes sociales, Grecia, por favor. Grecia Morán y Grecia Morán Oficial en todas las redes sociales. Y pues yo me despido con este souvenir que Grecia tuvo a bien regalarnos. De verdad, está padrísima su propuesta. Yo me siento como niña pavo real con mi coach a un lado, con esta maestra, de verdad que... ¿Para qué les puedo decir más? Y toda esta gente que está aquí apoyándoles por algo, la queremos mucho, la gran jefa. Yo soy Marcela Javier de González, ella es Grecia Morán, y esto es para...